Buenos días, iniciamos la semana muy contentos. Bueno, razón así específica para estar contentos a veces no hay, sino que uno mismo tiene que estarse siempre animando, poniéndose positivo para que todo nos vaya bien en la semana. Es mi decisión, al menos personal, levantarme aunque no tenga motivos, siempre contenta. Y me contento más al venir acá porque sé que estoy con ustedes, estamos juntos en este programa que se llama Consulta sin salir de casa. Los lunes nos acompaña a la doctora Sadit Aponte, quienes nos están siguiendo a través de la transmisión en Facebook, ya la pueden ver, y pues ustedes que nos escuchan también, vamos a conversar con ella hoy en este consultorio jurídico con la doctora Sadit. Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días a todas las personas que nos escuchan, que nos siguen acá en Radio Cutibalú, en cualquiera de las vías virtuales, electrónicas y demás. Muy bien, me parece contagiante tu energía. Claro. Esas son las pilas que necesitamos. Buenos días a todos. Hoy tenemos un tema pendiente, Melissa. Es para que te contentes aún. Entonces, la próxima tocamos el tema que está en relación a la aceptación o a la legitimidad del matrimonio de homosexuales, ¿no? Uh-huh. En este caso de Susel y su pareja. Sí. Hoy día vamos a tocar un tema que tiene que ver con la seguridad pública, que seguramente es un tema muy repetido, que es un tema, considero haberlo necesario tocarlo porque en el transcurso de estos días se han sucedido varios casos de, no de daño material o daño personal, pero sí de peligro. Uh-huh. Y este es justamente lo que causa el delito de conducción en estado de ebriedad. Este delito de conducción en estado de ebriedad está regulado en el Código Penal en el artículo 274. Entonces, estando regulado en el título que corresponde a seguridad pública. Probablemente digamos, oiga, pero ya nos hemos cansado de tanto ebrio en la calle, los fines de semana, hay que cuidarnos. Sí, pues, pero vamos a ver. Por el lado del conductor y por el lado del peatón, que es lo que nosotros como sociedad esperamos respecto de las personas que la misma sociedad, el mismo Estado, autoriza para la conducción en estado de ebriedad. Pues por un lado estamos ante un principio que se llama principio de confianza, es decir, nosotros, los peatones y los demás conductores estamos actuando, caminando, corriendo, cruzando la calle, conduciendo otro vehículo, lo que fuere, en la confianza de que cada quien cumple una función con un cumplimiento de deberes de cuidado. Por ejemplo, usted que nos está escuchando y está conduciendo, considera que quien está al costado, delante, detrás o quien va a pasar en este caso la vía, está conduciendo, en principio, autorizado por la institución que corresponda, ¿cierto? Si es conductor de vehículo, mayor, menor, lo que fuere, está también en la confianza de que el peatón, cuando su semáforo está en rojo, entonces va a cruzar porque el semáforo del peatón estará en verde. O sea, nosotros nos conducimos así, de esa manera. Usted dése cuenta. De repente, el día a día, la rutina no nos hace pensar en eso. Pero dése cuenta que usted conduce en la confianza que cuando usted va a voltear a la izquierda, nadie va a voltear junto con usted y no se va a chocar su vehículo. Así lo hacemos los peatones también, ¿no? Por eso es que nos guiamos por señales de tránsito, por reglas de tránsito. Sin embargo, sucede que este delito de conducción en estado de ebriedad lo que sanciona, Melissa, es que la persona, el conductor, haya ingerido bebidas alcohólicas, estupefacientes o similares a esta, de tal manera que lo ponga en un estado en el que no tenga lucidez suficiente para poder seguir esas reglas de tránsito. Doctora, pero he escuchado dos términos: conducir en estado de ebriedad y conducir bajo la influencia del alcohol. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, pero en este caso, bueno, lo que pasa es que el estado de ebriedad, ¿no? O de injerencia de estupefacientes o psicotrópicos, te pone en un estado en el que no tienes esa lucidez suficiente y entonces entras en un estado en el cual no vas a poder conducir tranquilamente. Ustedes habrán escuchado, oiga, pero yo borracho manejo mejor, ¿no? Ah. Esa situación es como decir, yo mando en casa. Así es. Entonces, de eso es lo que tenemos que desterrar. No es verdad
para las personas que nos están escuchando, que el conductor ebrio va a manejar con mejor ímpetu, con mayor resolución, porque simple y llanamente nuestro cuerpo va a tener que responder al metabolizar el alcohol o la sustancia en la sangre. Entonces, pero la norma establece un límite, porque el Código Penal siempre se tiene que manejar con límites claros. ¿Eso qué quiere decir? Que si estoy conduciendo un vehículo de transporte privado, cualquier vehículo, con una injerencia mayor a 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre, eso tiene que haber una medición exacta también, ¿no? Y esa medición exacta se hace a través de un examen de sangre, porque el de soplar, en este caso, el medidor, el alcoholímetro es un examen cualitativo. O sea, eso me dice, me da una referencia. Así como el aliento alcohólico me da una referencia de que tú has ingerido bebidas alcohólicas. En la ingesta de bebidas no es que de por sí esté sancionada. Lo que está sancionado es que esa ingesta produzca, en este caso, una medición en la sangre mayor a 0.5. Eso es en vehículos privados, ¿no? En vehículos de transporte público, para aquellos que nos están escuchando y conducen ahora transporte público de pasajeros. Cualquiera sea el vehículo que utilice transporte público de pasajeros, estamos hablando de que esa medida no puede sobrepasar el 0.25 gramos por litro de alcohol en la sangre. Entonces, no estamos hablando de causar un daño material. Uy, oiga, usted está conduciendo, sí, pero no me he chocado con ningún vehículo y tampoco he lesionado a ninguna persona ni he atemorizado. No, es que no se trata de eso. El Código Penal lo que está protegiendo al sancionar estas conductas es la seguridad pública de todos nosotros. Bien, entonces, ese límite que se ha establecido está sancionado cuando se sobrepasa. Doctora, en el caso entonces de que haya un operativo, se intervenga alguien que está efectivamente conduciendo en estado de ebriedad, bueno, digamos grave o no grave, pero sin haber, como usted dice, ¿no?, haber de repente atropellado a alguien, ¿qué es lo que procede? ¿Una multa? ¿Qué procede? Esa es justamente otra de las cosas interesantes, porque en el tema de seguridad pública entran a tallar varias cosas. La primera es un tema administrativo. Bien, porque el efectivo policial, al imponer la sanción, la papeleta, va a aperturar en este caso un procedimiento administrativo al imponerle la multa. La multa, en este caso, es una sanción pecuniaria, ¿no? Siempre va a significar el pago de, independientemente que la pueda recurrir o no. ¿Cómo es que si me detienes o me intervienes y pones el alcoholímetro, puedes tener la seguridad de que efectivamente he conducido? No, en ese momento, con el alcoholímetro no se va a poder establecer ninguna sanción, Melissa. Uh-huh. No, tiene que imponerse una sanción una vez que se tenga acreditado que el conductor de vehículo público de pasajeros ha sobrepasado el 0.25 y que el de vehículo privado de personas ha sobrepasado el 0.5 gramos por litro de alcohol en la sangre. Ese examen se hace inmediatamente. El examen debería hacerse inmediatamente, ¿no? Debería hacerse inmediatamente apenas es conducido, en este caso, por el personal policial a la sanidad, que es donde se extrae. Ahora, que por su parte la persona estaría autorizada para poder hacerse un examen privado porque de repente quiere cuestionar el límite, sí, también lo puede hacer. No se hace generalmente porque se confía que la sanidad efectivamente va a reflejar el resultado como corresponde. Pero ese es un tipo de, esa es una consecuencia. En relación al tema administrativo, además la consecuencia, y está bastante gravosa, digamos, la sanción administrativa, porque además de la multa, corresponde a la retención del vehículo en ese momento y también una consecuencia penal, que es la detención de la persona si efectivamente sobrepasar estos límites. ¿Cuál es el problema acá? Bien, o digamos, ¿dónde estaría el riesgo de que la autoridad vaya pasando por un abuso de autoridad? En primer lugar, si tú vas a medir cuánto alcohol tengo en la sangre y no lo vas a hacer con un alcoholímetro, porque es cualitativo, sino que lo vas a tener que hacer a través de un examen sanguíneo y un resultado, ese resultado se te da, bueno, digamos, a las 3 horas de repente de haber extraído la sangre. La pregunta es, ¿dejo en libertad a la persona o la retengo en la comisaría porque finalmente es cualitativamente se evidencian signos de ebriedad
Y entonces, ¿cómo dejar a una persona que evidencia signos de ebriedad en la calle como siendo un vehículo? No se podría hacer eso, ¿verdad? Entonces, eso que ha sido cuestionado en algún momento. A ver, hay personas que están, digamos, muy ebrias por una ingesta muy elevada de alcohol y que no dan razón probablemente ni de sus datos personales, y entonces necesariamente van a quedar detenidos en la sede policial, ¿no? Doctora, disculpe que la interrumpa, pero ya me indican que tenemos que ir a una pausa chiquitita y regresamos con la doctora Sadit Aponte. Ya volvemos. Todos ustedes, hoy con la abogada Sadit Aponte conversamos sobre el delito de conducción en estado de ebriedad. Antes de irnos a la pausa, la doctora nos estaba comentando sobre las consecuencias, digamos, ¿no? Vamos por la consecuencia por el lado administrativo, ¿no? De consumir sí. De conducir en estado de ebriedad. Decíamos que la consecuencia administrativa de la imposición de una multa, en este caso, y además de eso, la retención de vehículo, y la persona se pone a disposición de la comisaría más cercana para que ésta pueda hacer sus diligencias y llevarlo a su vez a la sanidad, de tal manera que se le pueda medir cuánto de alcohol, ¿no? Lo más pronto posible, eso sí. ¿Por qué lo más pronto posible? Porque si es 0.49 gramos por litro, simple y llanamente no habré cometido delito. Sin embargo, la autoridad tiene que custodiar a la persona de tal manera que, fíjate, no corra riesgo ni la persona ni los peatones o conductores que estamos alrededor,
por un tema de seguridad pública. La otra consecuencia es el tema penal. Y ahí viene justamente el artículo 274 del Código Penal. La persona que ha conducido en estado de ebriedad o con, en este caso, mayor a los límites que se ha establecido, entonces cometerá el delito de conducción en estado de ebriedad, valga la redundancia, lo cual le puede llevar a una pena de no menor de 6 meses hasta 2 años. Sin haber atropellado, digamos, sí, tal. Sí, por supuesto. Estamos hablando solo de haber conducido con un límite mayor a lo establecido por el Código Procesal. Es Código Penal. Efectiva. Y ahí viene otro tema que es procesal. Pero el tema penal es que es un delito. Uh-huh. El tema penal es que incluso se puede establecer pena efectiva, es decir, pena privativa efectiva en un establecimiento penitenciario, pero también pena suspendida, porque el límite de norma lo da, o prestación de servicios a la comunidad. Solamente una tingencia pequeñita. Hace poco, el día jueves o viernes, se había publicado en Legis una resolución en la cual el juez le había dado, en este caso, había dado prisión preventiva a la persona porque la sala revocó la resolución del juez porque consideraba que si en poco tiempo se habían dado varios sucesos de estos delitos con la persona, entonces se trataba de un reincidente. Si se trataba de una persona reincidente, entonces podría llegar en todo caso a configurar una pena mayor. Situación un poco discutible por el rango de pena, pero ¿a qué quiero llegar? El juez está facultado para dar prisión efectiva. Sin embargo, tiene que motivar esto porque sabemos que toda persona que conduce en Sabria no va a parar a un penal, Melissa. Tiene que haber siempre la imposición de una pena con la razonabilidad necesaria. Otra cosa es que la persona ya sea reincidente, porque hay personas que tienen realmente no mala costumbre, porque esa es una situación, digamos, coloquial. Hay personas que delinquen, es decir, cometen delito constantemente de conducción en estado de ebriedad. Y es más, salen a la calle expresamente a tomar en vehículo, con lo cual ya no puede haber una situación de negligencia y esa es una cuestión dolosa. O sea, yo quiero y lo hago así, poniendo en riesgo a toda la sociedad. Ahora, doctora, de repente ojalá nos alcance el tiempo, cuando ya hay un atropello a alguien, un daño físico, se dice que hay lesiones leves, lesiones menos graves, me parece, graves. Mm-hmm, sí. ¿Puede explicarnos, por favor? Claro, el conducir en un estado de ebriedad, causando a raíz de esto lesiones, en este caso un ser humano, o daños materiales, genera otro tipo de consecuencias peores, ¿no? En este caso, las lesiones serían leves o como tú dices, muy leves o graves, dependiendo del resultado que arroje el certificado médico legal. Pero vamos a suponer que es cualquier tipo de lesión, lesión leve o grave, pero infringiendo en este caso las reglas de tránsito, porque una regla de tránsito te dice no conducir en estado de ebriedad, ¿no? Conducir en estado de sobriedad. Eso significa un agravante para ese tipo de delito. Es decir, el delito sería las lesiones, ¿no? Las lesiones agravadas por la situación o la condición de estado de ebriedad. Definitivamente que puede llevar a prisión. Sí, puede llevar a prisión. Fíjate, no solamente estamos hablando de lesiones cuando la persona queda efectivamente con este tipo de consecuencias, sino que podría haber incluso alguna persona muerta, con lo cual hay un homicidio culposo y eso sí te puede llevar a prisión. Yo quiero puntualizar algo, Melissa, en este delito. Este delito te permite la imposición de prestación de servicios a la comunidad. Hace poco conversábamos con la persona responsable de una de las áreas de salubridad de limpieza también en la municipalidad de Piura. Mira, cuando hay delitos, en este caso, que permiten la prestación de servicios a la comunidad, considero que debe haber una concientización también, una sensibilización para que los jueces apliquen ese tipo de pena. Y en coordinación con las municipalidades de Piura, Castilla y 26 de Octubre, se imponga la prestación de servicios a la comunidad. Entonces, la persona que habrá conducido y que habrá cometido el delito no vaya a un establecimiento penitenciario, con lo cual no se hacina más la cárcel y no hay más presupuesto gastado del Estado, sino que la misma persona se hace responsable de repente de limpiar unas cuadras o la plaza de armas o la avenida o el sardinel de determinadas avenidas y con eso entonces habrá
pagado su sanción. Eso lo puede establecer el juez, de tal manera que considero esa es una, además que podría favorecer porque la municipalidad pues está escasa de presupuesto para limpiar toda la ciudad. Así que en este caso las consecuencias que se puede causar con una situación de manejo en estado de ebriedad son muy lamentables, porque si bien es cierto, se sanciona cuando no hay alguna persona lesionada, cuando la hay, la consecuencia es irreversible, porque ya le he fracturado una pierna, porque ya de repente ha causado la muerte de un ser humano, y eso se podía haber previsto. El otro llamado, y sé que algunos restaurantes, bares, cantinas nos están escuchando, propietarios en todo caso, vamos a ver, es verdad que necesitamos que haya movimiento económico en la ciudad y por qué no lugares de esparcimiento, pero los efectivos policiales conocen que si hay un vehículo estacionado en las afueras de un bar, de una cantina, de una discoteca, es porque la persona que conduce en esta variedad no siempre va a ser el amigo elegido. De tal manera que los operativos pueden empezar por allí. Porque nosotros, como parte de la sociedad, necesitamos una sociedad que no permita ese tipo de conductas de conducción en esta variedad y que ponga en riesgo, no voy a decir a nuestros niños o a nuestros ancianos, sino que ponga en riesgo a cualquiera de nosotros, incluso a ellos mismos, ¿no? Doctora, ¿qué es la cancelación de la licencia o la diferencia entre la cancelación de la licencia de conducir y creo que se llama la inhabilidad perpetua para conducir? ¿Cuál es la diferencia? Lo que sucede es que la persona puede ser sancionada con una inhabilitación, en este caso, para conducir, lo cual implicará, la inhabilitación es una pena que se establece de acuerdo al Código Penal. La cancelación de la licencia es un tema administrativo, es una sanción administrativa que implica también te retiro la autorización. O sea, lo que yo te autoricé una vez, ya no lo tendrás ahora. ¿Y nunca más? Y, claro, puede llevar en este caso a una inhabilitación de 1 a 3 años o en todo caso podría llevar a una inhabilitación permanente. Ya, permanente, así es, claro. Uh-huh. En el caso de que se cancele la licencia de conducir, ¿esto lo cancelan por un tiempo? ¿Luego la puede volver a sacar? La sanción se gradúa en este caso porque podría ser 1, podría ser 3 años o podría ser permanente, ¿no? Dependiendo en este caso de cuáles sean las consecuencias que cause el estado en el que yo mismo me estoy poniendo para conducir, ¿no? Creo que hay una reflexión final, ¿no? Si nosotros queremos que vivir en una sociedad ordenada y en todo caso causando menos daño del que podamos, todo conductor autorizado sabe que debe conducir en estado de sobriedad. No es verdad que una persona ebria maneje mejor. No es verdad eso. Además de ser una, voy a disculpar por el término, pero es una tontería pensar que en estado de ebriedad voy a manejar mejor que con estado de lucidez. Y la otra es que se tiene una responsabilidad muy grande porque no solamente voy a conducir y voy a cuidar de mis pasajeros o de mi propia vida, sino de la vida que está en el exterior al resto. Todo conductor es responsable por conducir adecuadamente, en este caso, en todas las vías de la ciudad. Entonces, la sanción administrativa, penal y hasta civil, porque se me va a imponer una reparación civil para que pueda asumir, a pagar. Doctora, ¿qué sucede, antes de terminar, qué sucede cuando el conductor se niega a someterse a las pruebas o huye del lugar? Claro, en este caso, ahí se comete otro delito que es la desobediencia a la autoridad, pero la desobediencia a la autoridad es un delito que se comete cuando alguien ha sido requerido expresamente. Entonces, no verbalmente, porque ¿cómo lo pruebas, no? Tiene que quedar en todo caso de parte de las autoridades, efectivos policiales o fiscales, tiene que quedar, o quien es la autoridad que va a conducir, tiene que quedar la prueba evidente de que te he requerido que te sometas a el examen, ¿no? Porque podría ser desobediencia. Pero es una situación que también la tendríamos que discutir porque vamos a ver una persona con 2 gramos de alcohol por litro de sangre, ¿cómo respondes o cómo eres capaz de decir si quiero o no quiero? Si me niego simplemente, afrontaré otro tipo de proceso que es el de desobediencia o resistencia a la autoridad, ¿no? Doctora, ¿dónde la ubicamos? 9796-09734 o en Girón Huancavelica 280, edificio Sudamérica, Melissa, más conocido en Piura, tercer piso, oficina 310. Muy bien, gracias doctora Sadida Ponte por haber estado con nosotros y gracias a ustedes también. Hasta un próximo lunes, doctora. Tocaremos la resolución, Melissa. Tiene que ser, tiene que ser.